Yo lo grito, tengo la medalla de 50 años, la medalla de oro, me la vinieron a entregar. Por 50 años arriba del escenario, sin bajarme. Ni un año. Te piden que pruebes cada año. Yo lo probé con Milenio. Milenio, era entonces, ¿es ahorita? Ahorita es Milenio, antes era el Diario de Monterrey. El Diario de Monterrey, con el Diario de Monterrey tuvo que mandar, desde que yo entré en el 92, mandar de todos los años, yo anunciada en el Teatro Nena Delgado. Sí. Para que me pudieran dar mi medalla de 50 años. Eso era lo que yo quería. Ya me habían dado la de 25, la Virginia Fábregas. Me faltaba la de oro. Esa es la que andaba buscando, porque con eso demuestro lo que tengo arriba del escenario. ¿Sí? A mí no me interesa la credencial de honoraria, que es donde me dan todo. Medicina, así que no, gracias a Dios. Yo tengo el magisterio que me da todo también, porque soy jubilada del magisterio. Yo quería mi medalla. Y si Dios me ayuda y el Señor quiere, que son muy pocos los que han recibido con 70 años arriba del escenario. No, esa ya no tiene nombre. Esos son 70 años, lleva la efigie tuya. Sí, llega, señora, pues si no quiere descansar ni un día. Joaquín Cordero llegó. Sí. A él se la dieron, la de 70 años, porque 70, pues necesitaría llegar a los 90 años. Pero yo digo, si Chabelita, segunda, allá en Inglaterra. Aquí está don Ignacio López Tarso, que todavía anda trabajando con... Pues no estaba enfermo. Pues para que vea, se enfermó, pero él andaba haciendo teatro. Se enfermó para teatro. Que su hijo se saliera de la política. Iba jugando, iba ganando, el hijo de él. Ajá. Pero él ha estado activo. Sí, ahí lo tienes con 94 años. ¿Cómo me bajo de los escenarios? Si apenas tengo 80. Me mandan 14. Pues, ¿qué hago? Y lo está Chabelita allá en Inglaterra. ¿Verdad que no las tan bien? ¿Eh? Ya cerca de 100 años. Y todavía sale a decir, aquí estoy. Pues, ahí está don Javier López Chabelo también. ¡Chabelo! ¡Qué cosa tan bella, ¿verdad? Ahí tienes. Son... Como le dijeron a Luto, es un fenómeno. Luto Flores Tamales fue un fenómeno. Sí, súper exitosísimo. Sí, pues son fenómenos. Donde, ¿cuáles son los fenómenos? No los que va mucha gente, los que junta todas las esferas sociales en un solo lugar. Bellas magnates ahí en la CTM. Dueños de empresas iban a la CTM, al favor. Perdón. Y bajaba este señor que era de la CTM, bajaba por ahí donde estábamos actuando, por Treviño. Él bajaba en el elevador, iban entrando los magnates, los santos y todos. Buenas tardes, se saludaban. O sea, los contrarios, totalmente. El que defendía a los obreros y el dueño de la empresa. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, licenciado? Eso, cuando juntas a esas...